La región de la Araucanía tiene una pluviometría que es cercana a los 800.000 milímetros de agua durante el año. La verdad, este año fue un año beneficioso desde el punto de vista del agua, pero lamentablemente tiene extremos, entonces está concentrada la lluvia en 3-4 meses del año y tenemos situaciones de sequía, principalmente en los valles que están cercanos a la provincia de Malleco, donde tenemos, aun cuando parezca bastante increíble, porque es el sur de Chile, tenemos alrededor de 100.000 familias todavía que no cuentan con agua potable, porque las napas freáticas en esa zona son muy profundas, entre los 80, 70 y 100 metros de profundidad. Y lamentablemente ha habido poca inversión. En estos últimos años se ha aumentado bastante. Principalmente yo destacaría las iniciativas vinculadas a las microtranques, que son tranques a pequeña escala, que se están haciendo acumuladores de agua en las comunidades indígenas de la zona, principalmente de Malleco y algo de Cautín, con justamente la idea de poder trabajar iniciativas que permitan contar con agua en las épocas de mayor escasez para riego, para la producción de hortalizas, fruticultura, etcétera, etcétera. Y hoy día yo diría que la Comisión Nacional de Riego por primera vez está abriéndose a trabajar proyectos vinculados al riego, a la pequeña agricultura de manera asociativa. Yo echo de menos, y tengo que ser bien franca en decirlo, que la inversión pública que alguna vez se hizo muchísimos años atrás, diría del siglo pasado, digamos, en donde se hicieron grandes infraestructuras de riego, eso hoy día más bien ha sido a título más bien particular de algunos empresarios más grandes que hoy día están dedicando importantes números de hectáreas a la zona, a la actividad frutícola en la región de la Araucanía. Pero yo diría que en general hay excepciones, hay proyectos bien bonitos, como les vuelvo a mencionar, vinculados a los tranques, vinculados a la captación de aguas lluvias, pero en general yo diría que nosotros estamos al debe en eso. O sea, todavía es impresentable que teniendo una cantidad de cuencas y ríos gigantescos en la Araucanía, el 75% de esa agua está 80% en el mar, que no se está distribuyendo y no está llegando a quien debiera llegar. O sea, hoy día hace falta inversión pública y falta, vuelvo a decir, falta planificar, sí, ese es el tema más grande. O sea, llega la empresa privada que tiene más recursos y evidentemente saca agua, la distribuye y la produce. Y hoy día la región de la Araucanía ha aumentado bastante su casi 2.000 hectáreas de plantadas de arándanos. Tenemos muchas plantaciones de frutales, principalmente cerezos y manzanos en la zona, pero la pequeña agricultura yo creo que se está quedando atrás, y que los instrumentos, si bien se colocan, son insuficientes, y en ese sentido yo creo que se está perdiendo, digamos, una posible agricultura familiar orgánica, sustentable, que sería muy importante, sobre todo porque la gran cantidad de comunidades indígenas que nosotros tenemos, 2.500 en la región de la Araucanía, la gran mayoría son muchos horticultores, fruticultores de especies menores como frambuesa, frutilla. Entonces, si se les dan las condiciones, ellos efectivamente podrían producir mucho más, mejorar su calidad de vida. Hay algunos ejemplos en las zonas de Gorbea, Freire, de agrupaciones de 100, 150 familias mapuche que están produciendo y están exportando afuera, digamos, en forma asociativa, pero son todavía, yo diría que iniciativas muy, digamos, esporádicas. No hay una generalidad, y yo siento que ahí estamos en deuda, porque viene acercándose. De alguna manera, el cambio climático está cambiando también las temperaturas de mi región, y por eso hoy día tenemos 200 hectáreas de algunos innovadores que están trabajando con vinos, digamos, de alta calidad, que tienen valores cercanos entre los 20 y 30 mil pesos la botella. La mayoría son exportables: Pinot Noir y Chardonnay son las variedades que se están hoy día desarrollando más en el Valle del Malleco, un valle además que ya fue denominado por el Ministerio de Agricultura hace más de 25 años. Pero sigo insistiendo, son iniciativas muy particulares, iniciativas de personas que están en condiciones de poder ir desarrollando riego en esa zona, algo de captación de agua, pero se sigue secando Malleco, se sigue
erosionando y yo creo que hace falta una política de Estado mayor respecto a estos temas que estamos planteando, porque no se ve a gran escala una política dura, digamos, eficiente, a pesar de que la empresa privada, yo creo que en ese sentido ha tenido más iniciativa. Tenemos algunas plantas grandes eólicas en la zona de Renaico y en la zona de Cocuy, que hoy día están desarrollando energía limpia, que es una cosa maravillosa ver Renaico con plantaciones de y al lado sus campos eólicos. Y también tenemos algunas empresas que hay que, digamos, decirlo sin nombre, pero dos empresas grandes que están hoy día trabajando la producción de biomasa, que hay mucha. Nosotros tenemos toda la paja, ¿cierto?, de trigo, de la cebada, de triticales. Somos la región con mayor producción de cereales en el país, y por lo tanto hay un residuo, digamos, que se puede utilizar, como también todos los rastrojos de las cosechas de bosque. Entonces hay iniciativas tendientes a hacer más sostenible la producción, a poder utilizar los residuos para poder darles un valor energético, pero siento que el agua de todo, el agua y el suelo siguen siendo los elementos que hoy día estamos al debe en política pública. Hay muchos proyectos que descansan hace años, en los gobiernos regionales, en las subderes, respecto a grandes tranques acumuladores de agua que no se han hecho y que llora, digamos, la comunidad por una oportunidad de poder contar con un agua que hoy día, con este cambio climático, podría transformar productivamente y transformar esa oportunidad del cambio de temperatura en alimentos, pero sin agua no tenemos ninguna alternativa.